módulo Género y Gestión Pública. Cuatro, presupuestos sensibles al género. Enrique Ayo es administrador de empresas, especialista en administración y gestión de políticas públicas. Es catedrático en universidades privadas y públicas del país, actualmente consultor del programa Semilla en temas de género y gestión pública. Estimados compañeros y compañeras, este es el curso 4 del módulo de género y gestión pública. Mi nombre es Enrique Ayo, les voy a transmitir las diferentes temáticas que componen este curso. Inicialmente tenemos que entender lo que es un presupuesto y lo que es un presupuesto sensible a género. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto básicamente va a estar orientado a lo que yo voy a expresar respecto a lo que había planificado. Entonces es la expresión numérica de los planes. En el gráfico que ustedes tienen en pantalla, van a identificar que hay diferentes fuentes de financiamiento. Estas diferentes fuentes de financiamiento las vamos a obtener de diferentes áreas o de diferentes lugares. ¿Qué tenemos que entender respecto a lo que es un presupuesto? Es más o menos la estimación de los ingresos, o sea, todos los recursos que yo voy a captar, y los gastos, es decir, ese desembolso para un periodo futuro. Este recurso debe tener una focalización de destino. Significa que yo voy a tener cierta cantidad de dinero focalizada a una determinada área. Es decir, cuánto voy a recibir y en qué yo lo voy a gastar. Ahora, ¿cómo se debería elaborar un presupuesto? Para poder elaborar nosotros un presupuesto, deberíamos hacernos ciertas consultas o ciertas preguntas. Por ejemplo, hacer un listado de necesidades. Independientemente del nivel en el que me encuentre trabajando, sea, nuevamente les repito, local, departamental o nacional, ver qué necesidades tengo, o sea, qué nos falta. Nos falta reducir el IDH, el índice, nos falta incrementar o mejorar el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, me refiero. Nos falta mejorar los niveles de educación, nos falta reducir la tasa de mortalidad materna infantil, etc. Entonces, yo voy a ver qué nos falta. Hacer un detalle de los ingresos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto ingreso tenemos? Ver las fuentes de financiamiento. Hacer un listado de gastos. ¿En qué vamos a gastar? Sumar estos gastos. Restar estos gastos de los ingresos. Ese es un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto tengo? ¿En qué voy a gastar? ¿Y si me va a sobrar plata o me va a faltar dinero? Entonces, cuando hagamos este presupuesto sensible a género, tenemos que tomar algunos elementos centrales. ¿Qué son en el fondo entonces estos presupuestos sensibles a género? Vean ustedes en pantalla que están relacionados a 4 a 5 ámbitos fundamentales. El primero nos dice que son procesos presupuestarios que toman en cuenta las relaciones de género, es decir, todas las diferencias o las diferentes necesidades y derechos de un hombre y de una mujer. Estos presupuestos también van a contribuir a una equidad social y de género. ¿En qué? En el reparto de todos los recursos públicos, por ejemplo, en programas, proyectos y actividades específicas. Es decir, que tanto los programas y proyectos que estén enfocados a hombres deberían ser equitativamente distribuidos para las mujeres. El tercer punto nos dice, hay que tomar en cuenta o en consideración las diferencias y desigualdades que hay en género en todas las fases de un ciclo presupuestario. O sea, un ciclo presupuestario es identificar todos los pasos que yo voy a tener en la elaboración de un presupuesto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto, un baño, por ejemplo, quiero hacer un baño para una comunidad, ese baño debería tener un enfoque de género. ¿Cómo hago un baño con enfoque de género? Tendría que tener un urinario, tendría que tener un bidé, tendría que tener todo lo que necesita la mujer y lo que necesita el hombre en ese baño. Entonces, ese baño en sí tiene un enfoque de género.
Ahora es fácil identificar el enfoque de género en proyectos de infraestructura. Es posiblemente un poco más complicado ver los proyectos con enfoque de género en elementos sociales, por ejemplo, no visibles. Ahí es mucho más difícil identificar este tema de presupuestos. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, es la generación de datos y estadísticas desagregadas por sexo. O sea, ¿cuánta diferencia hay en mi presupuesto, ya, para hacer un proyecto y a quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar más a hombres? ¿Va a beneficiar más a mujeres? ¿O va a beneficiar a ambos? Entonces, son elementos que muchas veces no se los toma en cuenta y se los debería tomar en cuenta para hacer procesos de, presupuestos con enfoques sensibles a género. Ahora, ¿qué relación, vean ustedes en pantallas, qué relación hay entre lo que es la planificación y el presupuesto? Tenemos básicamente dos elementos a tomar en cuenta. El primero es el Sistema Nacional de Planificación y el siguiente es el Sistema de Presupuesto. Ambos deben articularse en lo que es un Plan General de Desarrollo, articulados a lo que es un PDM y articulados a lo que es un POA. Ahora, ¿qué tipo de presupuestos o de proyectos se va a llevar adelante con los presupuestos? Por ejemplo, vamos a tener proyectos en infraestructura, vamos a tener proyectos sociales, vamos a tener proyectos productivos y vamos a tener una partida que se llama los proyectos multisectoriales, en el cual no se identifica si es productivo, si es de infraestructura o si es social. Básicamente, ahí ingresan proyectos que no se los puede clasificar básicamente en ninguna de estas instancias. Ahora bien, ¿cuáles son los tópicos o los elementos que hay que tomar en cuenta para lo que es la inversión de la igualdad entre hombres y mujeres? Siempre hay que tomar en cuenta que para que un presupuesto, sea municipal, sea departamental, sea nacional, contribuya a la igualdad tanto entre hombres y mujeres, se deben o se pueden o se deberían considerar las siguientes categorías de inversión. Vean ustedes en pantalla la primera, la inversión focalizada en mujeres. ¿Qué significa esto? Significa que la inversión que se va a llevar adelante debe estar dirigida ¿a qué? A la reducción de brechas de desigualdad de género, que va a comprender el desarrollo, por ejemplo, de programas, de proyectos y servicios dirigidos exclusivamente a mujeres, jóvenes y niñas. Aquí no toma en cuenta para nada al hombre, pero son proyectos, por eso se dice inversión focalizadas en mujeres. Algunos ejemplos que se pueden tomar en cuenta acá son proyectos, por ejemplo, de alfabetización para mujeres, tenemos programas y proyectos de promoción en lo que es la permanencia de niñas en la escuela, aquí ingresaría el bono Juancito Pinto, pero fraccionado. El caso que les comentaba en el anterior curso, es decir, ese incentivo adicional que se le debería dar a la niña en especie para que sea menor la brecha entre hombres y mujeres. Otro ejemplo puede ser programas y proyectos de promoción y establecimiento de espacios de deliberación social, políticas sobre temas de desarrollo, equidad social y de género, etc. Entonces, en este indicador, en este tipo de presupuestos, solamente se focaliza a lo que son las mujeres. El segundo elemento que se debería tomar en cuenta es la inversión en políticas de empleo y desarrollo económico productivo. ¿Esto por qué? Porque debe haber elementos que vayan a contribuir al desarrollo de lo que son las capacidades y oportunidades de las mujeres y hombres. ¿Respecto a qué? Respecto a condiciones de trabajo, empleo, fomentando condiciones de igualdad. Algunos ejemplos, vean ustedes en pantalla, que tienen, por ejemplo, programas de un programa integral para el desarrollo económico, productivo y empleo. Podemos tener programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica, programas y proyectos orientados a todo lo que es un análisis, estudios y propuestas respecto al trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, contemplando evidentemente el entorno cultural, ¿ya?, y el marco de responsabilidad social, así como el ejercicio de los derechos iguales. El tercer elemento para tomar en cuenta la inversión sería en servicios públicos de atención y cuidado a la familia. Este elemento es muy importante porque nos ayuda a identificar
este tipo de presupuestos donde vamos a promocionar la responsabilidad social, ¿ya? Y políticas de todo lo que está relacionado al cuidado y desarrollo de las familias como tal, evidentemente tomando en cuenta lo que es la distribución de tareas domésticas y la liberación del tiempo, si vale el término, de las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan llevar adelante los programas de atención y cuidado a la familia. Por ejemplo, aquí vamos a identificar la construcción y equipamiento y funcionamiento, por ejemplo, de centros de educaciones iniciales, guarderías infantiles, construcción de equipamiento y funcionamiento de internados, programas de terapia ocupacional para personas de la tercera edad. O sea, estos programas, como lo dice bien, son cuidado de la familia, o sea, no está tocando solamente a la mujer, no está tocando solamente al hombre, está tocando a absolutamente toda la familia, son elementos integrales. Es muy interesante algún ejemplo que se puede tomar en cuenta acá, los japoneses, por ejemplo, a las personas que ya han terminado su vida laboral, la incorporan nuevamente a lo que es la empresa, y esas personas son las que enseñan a los funcionarios o los empleados, si quieren llamar ustedes, que ingresan a trabajar en estas instituciones. O sea, ¿qué significa? Significa que no estoy desechando a esa persona porque ya ha cumplido su ciclo laboral. Es más, esta persona yo la estoy tomando en cuenta porque es muy importante ese recurso humano para que me pueda capacitar a las personas que están ingresando a las instituciones. O sea, en nuestro país posiblemente no estemos haciendo eso, estamos desechando. Entonces hay que darle cabida en este tipo de programas a las personas de la tercera edad. Y la última sería la inversión en cultura de igualdad. Esta cultura de igualdad debe estar dirigida a cambiar todo lo que son los patrones culturales en lo que es la discriminación, la opresión de género. Tendríamos que sensibilizar a la población en general sobre todo lo que son las necesidades de cambiar las relaciones de poder, desarrollar las condiciones para el mejoramiento de capacidades y habilidades de mujeres en condiciones de igualdad con hombres y favorecer la calidad de vida de todo lo que es la comunidad. Algunos ejemplos, véanlo ustedes en pantalla, por ejemplo, programas y proyectos, campañas, concursos, festivales de sensibilización, difusión masiva de valores, uso de estereotipado del cuerpo de la mujer, formación técnica laboral, programas de empleo con beneficios específicos para mujeres, etcétera. Entonces, son espacios básicamente que nos muestran lo que es la discriminación y lo que no debería ser la discriminación. Entonces, estos programitas son básicos para poder fortalecer lo que es la sensibilidad de género en la sociedad. En la primera parte del curso, el expositor menciona cuáles son las características principales que debe tener un proyecto refiriéndose a los presupuestos sensibles al género. Son procesos presupuestarios que toman en cuenta la relación de género, las diferentes necesidades y derechos de hombres y mujeres. Contribuyen a la equidad social y de género en el reparto de los recursos públicos, programas, proyectos y actividades específicas. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver lo que es el género y los proyectos de desarrollo. Es muy importante saber que la transversalización de género en los proyectos de desarrollo puede estar orientada tanto al tema social como al tema productivo. Vean ustedes en pantalla que las clasificaciones o las relaciones que debe tener un proyecto están de acuerdo a identificar el medio por el cual se va a solucionar un problema. O sea, un proyecto básicamente me tiene que solucionar un problema. Este proyecto de género, desde el punto social y productivo, debe estar enfocado a minimizar
disipar riesgos, sean, digamos, de salud, sean temas educativos, sean temas productivos. Entonces, los proyectos de desarrollo están abocados a identificarse como un medio a solucionar problemas. Es también un mecanismo de concertación. En realidad, vendría a ser un acuerdo en la gestión de recursos a través del presupuesto. Es decir, yo tengo el presupuesto, pero este presupuesto o con este presupuesto puede ser muchos tipos de proyectos. Entonces, el proyecto como tal se convierte en el vínculo en que hombres y mujeres dentro de una sociedad van a ponerse de acuerdo para llevar adelante un acuerdo. También podríamos identificarlo como una coordinación de acciones interinstitucionales de interés común. Pueden ser que sean empresarios privados, el gobierno municipal, las gobernaciones, las mancomunidades de municipios, etcétera. Entonces, son proyectos, por ejemplo, o se identifican este tipo de proyectos que nos ayudan a articular diferentes instancias de gobierno entre públicos y privados. También podríamos decir que un proyecto es un instrumento de control social, ¿no?, que nos va a ayudar o nos va a permitir verificar la eficiencia del control social de los planes, programas y proyectos. O sea, nuevamente aquí entra este elemento de control social, donde me va a ayudar y me va a permitir a controlar y ver que estos proyectos se lleven adelante de forma eficiente y efectiva. Ahora bien, ¿cuáles son los principales componentes de un proyecto de desarrollo, por ejemplo? Su objetivo básicamente es generar bienes públicos. Un bien público puede ser un colegio, puede ser un mercado, puede ser una plaza, una calle, un sistema de riego, etcétera. Pero ¿cuál vendría a ser el propósito? El propósito va a ser básicamente obtener un beneficio tanto para hombres como para mujeres. ¿No es verdad? O sea, no estamos hablando de proyectos netamente focalizados en varones, sino proyectos que nos ayuden a entender y articular el tema de género. ¿Cuál es la meta, por ejemplo, que deben tener los proyectos? Pueden ser a corto, mediano, largo plazo. En ese sentido, cualquier o todo tipo de proyecto debería tener claramente definidos los objetivos en términos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es un fin hacia el cual se dirige una actividad. Los objetivos de los proyectos deben ser medibles en tiempo, espacio o costo. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, un objetivo medible en tiempo, ¿no?, es un proyecto que va a tener 3 meses o 6 meses o un año, ¿no? En costo, posiblemente, vamos a hablar de en miles de bolivianos o en miles de dólares. Entonces, estos elementos me ayudan a medir, me ayudan a controlar lo que es un proyecto. Estos proyectos también, o los proyectos, tienen que tener actividades. Y las actividades son las acciones, básicamente, que se llevan adelante para cumplir los objetivos. Todo proyecto, básicamente, tiene diferentes actividades que lo componen, desde la generación de la idea hasta el momento de la puesta en marcha o operación. O sea, un proyecto, estimados compañeros y compañeras, nace de una idea. Desde ese momento que nace la idea, ya nace el proyecto. O sea, tengo una idea, nació el proyecto. Y culmina cuando se lo haya concluido el proyecto. Pero culmina en el sentido estricto de la palabra. El posterior mantenimiento y control de ese proyecto, de ese programa que se lo haya hecho, es lo que le va a dar vida al proyecto. O sea, no tiene sentido que yo haga una escuela o haga un edificio, una infraestructura y la construya y me olvide. La lógica es que ese proyecto, si ha sido claramente identificado para qué me sirve, va a tener una larga data, o sea, una larga vida. ¿No es verdad? Además, ¿qué es lo que se busca con este tipo de proyectos? Que tengan impacto. O sea, no tiene sentido muchas veces construir una cancha polifuncional en los municipios cuando falta un sistema de riego, cuando necesitas otro tipo de elementos para que el impacto de la pobreza de estos gobiernos municipales o de estos municipios o de estas gobernaciones sea más, más visibilizada. O sea, muchas veces, y se van a dar cuenta ustedes, en sus comunidades, en sus municipios o donde estén viviendo, que los proyectos muchas veces no tienen impacto. Y ese no tener impacto está básicamente elaborado a lo que están hechos a lo que son las demandas a corto plazo. Y esas demandas a corto plazo no están visibilizadas en lo que es el impacto. Otro elemento que hay que ubicar, que hay que tomar en cuenta en lo que son los proyectos, es la localización espacial y geográfica. O sea, hay que ver la ubicación exacta de dónde se va a hacer el proyecto.
O sea, ¿a quiénes voy a beneficiar introduciendo o poniéndolo en un determinado lugar? O sea, nosotros tenemos un problema, no sé, es básicamente innato en Bolivia. Tenemos 1.098.500 kilómetros cuadrados. Somos 10 millones de habitantes. De los 10 millones, 3 millones de habitantes al año migran. O sea, 3 millones de personas al año se mueven. Si esas 3 millones de personas se están moviendo, y ahí se incluye a mujeres, a niños, a varones o a hombres, imagínense cuán difícil es hacer políticas públicas para ponerles una escuela. Cuán difícil es ponerles, no sé, una poza de salud. Cuán difícil es empezar a mitigar o a disipar todos estos problemas estructurales que se tienen respecto al índice de desarrollo humano. Entonces, ver la ubicación exacta del proyecto es fundamental para que podamos empezar a llevar adelante los procesos de planificación. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la ubicación temporal, es decir, el tiempo de duración de un proyecto considerando en lo posible los momentos de preinversión, ejecución, puesta en marcha y operación. Estos cuatro puntos son los elementos que están relacionados a que es un proyecto. O sea, no tiene sentido hacer un proyecto, o sea, hacer la preinversión de un proyecto que me dure un año. O sea, hay que medir claramente cuál es la etapa exacta en la cual el proyecto se lo va a llevar adelante. O sea, no podemos tener proyectos que duren 20 años. O sea, el impacto se lo va a perder, las condiciones se van a disipar. Además, no nos olvidemos que los proyectos y todas las políticas públicas o muchas políticas públicas se las genera en base a información del pasado. Hoy estamos tomando la decisión y el futuro es diferente. Entonces, el proyecto en sí debe ser lo suficientemente flexible para poder generar el impacto, generar esos beneficios que se buscaba para la población identificada. En ese sentido, tenemos que ver los beneficiarios, ¿no? Que serían los y las agentes que se favorecen por este proyecto. En este caso sería la población objetivo. ¿A quién estoy focalizando? Hemos visto en alguno de los en el anterior curso que podíamos identificar solamente a mujeres, a la familia, a la comunidad, a los hombres. Entonces tenemos que ver claramente cuál es mi población objetivo en la cual el proyecto esté identificado. Los costos es muy importante ver en cualquier tipo de proyecto. Ahora, hay que ver el costo de inversión, de los estudios, de la ejecución del proyecto, de la operación, el mantenimiento del mismo. O sea, si se dan cuenta, no tendría mucho sentido, simplemente les pongo como ejemplo, hacer una carretera de 8 carriles con cemento asfáltico, con luces, con ojos de gato, etcétera, donde me circulen 5 vehículos al año. No tendría sentido hacer un hospital de tercer nivel en un municipio donde tiene 500 o 1000 habitantes. O sea, el costo que me va a generar o que me va a costar, valga la redundancia, después de mantener ese proyecto, es elevadísimo. Hay que hacer proyectos realmente enfocados a lo que necesita la población. Ese beneficiario realmente debe tener las condiciones o debe identificarse los requerimientos y las condiciones para poder hacer este tipo de proyectos. Ahora bien, veamos más o menos lo que es la, vean ustedes en el cuadro, lo que es la optimización de los proyectos. La optimización de los proyectos está enfocada a 4 elementos. El primero es la inversión. ¿Cuánta inversión yo voy a necesitar? ¿Qué tipo de proyecto yo voy a requerir? ¿Cuántos y cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Y cuáles son las necesidades básicamente que va a tener, que tiene la población? Cuando se considera un proyecto con enfoque de género, se parte del análisis de las diferencias en las condiciones, necesidades, niveles de participación, acceso a recursos y desarrollo, control de los beneficios, poder de toma de decisiones, etc., entre mujeres y hombres dentro de sus roles asignados de género. ¿Cuáles son los principales componentes de un proyecto de desarrollo? Objetivo: generar bienes públicos, con el propósito de obtener un beneficio tanto para hombres como para mujeres. Metas:
pueden ser a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, todo proyecto debe tener claramente definidos sus objetivos en términos cuantitativos y cualitativos. Actividades. Acciones que se realizan para lograr los objetivos. Todo proyecto exige un ordenamiento de las diferentes actividades que lo componen, desde la generación de la idea hasta el momento de la puesta en marcha y operación. Localización espacial y geográfica. Ubicación del lugar exacto del proyecto. Ubicación temporal. Se refiere al tiempo de duración de un proyecto, considerando en lo posible los momentos de preinversión, ejecución, puesta en marcha y operación. Beneficiarias y beneficiarios. Las y los agentes que serán favorecidos por el proyecto, población, objetivo. Beneficios. Todo proyecto genera beneficios y costos que afectan a grupos sociales en forma diferencial. Adicionalmente, suelen presentarse externalidades, impacto positivo o negativo del proyecto sobre la sociedad en su conjunto, es decir, sobre hombres y mujeres. Costos. Son todos los concernientes a los estudios, inversión, ejecución del proyecto, operación y mantenimiento del mismo. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Continuando con los temas, decíamos que los proyectos son fundamentales, ¿no? Y es clave en este sentido entender lo que es el ciclo de vida de los proyectos y las etapas, pero estas etapas identificadas con enfoque de género. En este capítulo vamos a ver los diferentes pasos que se debería tomar en cuenta para poder identificar los proyectos con enfoque de género. Ahora bien, ¿cómo está identificado el ciclo de proyectos? Ustedes tienen en pantalla
el gráfico que nos muestra el ciclo de proyectos, donde hay el elemento o el tema de preinversión, inversión y operación. La preinversión básicamente va a estar abocada a todos los estudios, todas las actividades que nos ayudan a ver si es factible llevar adelante estos proyectos. Vamos a identificar los recursos necesarios. En esta fase se incluye la identificación, selección, formulación, ex ante de hacer un proyecto. O sea, todos los elementos que me digan si realmente un proyecto va a ser viable o no. O sea, no tiene sentido empezar a hacer un proyecto sin tener un estudio. Este estudio me tiene que demostrar técnicamente y evidentemente legal que es viable hacer este proyecto. Además, este paso de preinversión me va a decir si el impacto que yo estaba buscando para reducir este tipo de brechas, por ejemplo, entre hombres y mujeres, se va a llevar adelante. Para esto se utilizan varias técnicas, ¿no? Técnicas económicas, técnicas matemáticas, técnicas econométricas, que me ayudan a visibilizar de mejor forma. No me dice la vida real qué es lo que va a suceder, pero por lo menos me va a dar una cierta aproximación a lo que se pretende llevar adelante. El segundo punto es dentro de lo que es la preinversión, vamos a tener la identificación. Esta identificación básicamente es la explicación de todos los aspectos y problemas principales, identificando las necesidades y el planteamiento de posibles alternativas de solución. O sea, al hacer un proyecto, yo debo tener diferentes alternativas. Por ejemplo, si voy a hacer la construcción de un inmueble, yo podría tener la alternativa de hacerlo. El piso puede ser de madera, puede ser de cemento, puede ser de cerámica, etcétera. Entonces, son diferentes alternativas que me van mostrando los proyectos. El segundo es la selección. En este proceso de selección, los proyectos se relacionan con todo lo que es la elección de alternativas que va a permitir, en este caso, cerrar o disminuir las brechas sociales, económicas, de género, étnico-culturales, etcétera. O sea, esas alternativas que yo voy a identificar en este proyecto, en esta fase o en este paso de lo que es la preinversión, se me va a empezar a clarificar para poder empezar a llevar adelante el proyecto. Y por último tenemos la formulación. Penúltimamente tenemos la formulación. ¿Qué es la formulación? En la formulación nos va a permitir identificar problemas y clarificar básicamente los objetivos del proyecto, que también me va a poder ayudar a clarificar y analizar en detalle todas las partes que lo componen este proyecto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la viabilidad técnica más a detalle, la viabilidad económica, la viabilidad financiera, institucional, ambiental, etcétera. Es decir, vamos a definir los objetivos, resultados, las estrategias, indicadores, medios de verificación, etcétera. O sea, aquí básicamente tenemos que optar por una estrategia. Y una estrategia, compañeros y compañeras, es decir, ¿cómo yo llego del punto A al punto B? ¿Cómo logro estar del estado actual al estado deseado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este punto es muy importante que la estrategia esté clara para poder llevar adelante el proceso. Por último, tenemos la evaluación. Y en la evaluación va a estar enfocada básicamente a determinar mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, la aplicación, si realmente la viabilidad de este proyecto se va a llevar o se podría llevar adelante. O sea, básicamente se trata de un proceso de sistemático y objetivamente identificado de ver si la pertinencia de este proyecto, si es, realmente es conveniente hacer proyecto, si realmente me va a cerrar las brechas, si el impacto que yo estoy percibiendo se va a llevar adelante, etcétera. Entonces, en este punto es muy importante poder ver tomar en cuenta la evaluación. Ahora bien, ¿cuál es las condiciones previas para poder transversalizar el enfoque de género?
Una vez que he identificado el proyecto, he visto la viabilidad técnica, he visto la viabilidad económica, financiera, normativa, he visto el impacto, he visto los recursos, he visto las estrategias que voy a utilizar, he visto si los beneficiarios, los actores realmente van a poder cerrar su brecha, he visto que este proyecto va a tener impacto al interior de mi comunidad en el corto, mediano, largo plazo, que va a responder básicamente a lo que es el POA del municipio, de la gobernación, etcétera. Yo tengo que ver ciertas condiciones para que este proyecto se pueda transversalizar el enfoque de género. Vean ustedes en pantalla que tenemos algunos elementos. Hay que ver las capacidades instaladas que tiene mi sociedad y ver las preguntas que van a responder si esas capacidades instaladas están evidentemente puestas en marcha. Por ejemplo, respecto al tema de institucionalidad, nos deberíamos consultar o preguntar o cuestionar si existe una instancia al interior del gobierno municipal responsable de la formulación o implementación de programas o proyectos para la equidad de género y o para mujeres. O sea, no tiene sentido que yo haga todo el proyecto y esa instancia, esa mi articulación, esa mi bisagra, ese mi enlace en el gobierno municipal no exista. El impacto que va a querer generar o que pretendería generar mi proyecto no se lo va a llevar adelante. Entonces hay que ver cuáles son mis aliados, básicamente, en el gobierno municipal desde el punto de vista de la institucionalidad. Segundo, coordinación institucional. Hay que ver si realmente se coordina internamente entre áreas, direcciones o unidades la transversalización de género en el gobierno municipal. O sea, si no se coordina esta transversalización, si no está imbuido, si no está introducido, si no está internalizado el enfoque de género dentro del gobierno municipal, es un tanto complicado que se pueda llevar adelante proyectos con enfoque de género. Entonces hay que trabajar para poder transversalizar el enfoque de género en el gobierno municipal. Otro elemento, los recursos humanos. Hay que ver si los recursos humanos de los gobiernos municipales están informados, están sensibilizados y capacitados para poder transversalizar el enfoque de género. O sea, como les decía hace un momento, si no tengo esa alianza al interior del gobierno municipal, es un tanto complicado, pero hay que ir haciendo como un checklist, como un tiqueo. Ustedes van a tener, han bajado ya de la página web la cartilla, donde estos elementos ustedes tienen que ir viendo si los tienen como una fortaleza o como una debilidad. En el lado derecho de la del cuadro ustedes tienen la fortaleza. Si tengo esa internalizado el enfoque de género del gobierno municipal, es una fortaleza. Si no lo tengo, es una debilidad, y esa debilidad hay que trabajarla al interior del gobierno municipal. Otro elemento que podríamos ver, por ejemplo, ver las capacidades institucionales. Si realmente existen las capacidades institucionales al interior del gobierno municipal para formular los presupuestos sensibles a género, ver los resultados esperados, ver las acciones, qué presupuesto tienen, quién es el responsable, en qué fecha se ha determinado el presupuesto para llevar adelante proyectos en inversión en políticas de género, realmente es fuerte o es significativo el monto del presupuesto del gobierno municipal con enfoque de género o relacionado a género versus la otra parte del presupuesto que no está enfocado a temas de género. O sea, habría que ver el porcentaje, cuánto por ciento está destinado para proyectos relacionados a lo que son las mujeres, las jóvenes y las niñas versus otro tipo de proyectos. Por otro lado, hay que hacer un mapeo y análisis de actores. Y estos actores, si son influyentes desde el enfoque de género. Hay que ver actores priorizados, hay que cuestionarse si este actor que yo he priorizado, por ejemplo, podrían ser las voluntarias, de mujeres voluntarias de un gobierno municipal, ¿ya? Si tienen incidencia en el consejo municipal, por ejemplo, sería un actor interesante, porque este actor me ayuda a que mi proyecto tenga cierta relevancia para poder priorizarlo. Si no lo tengo, si no tengo esa alianza, si no tengo ese actor relevante, es muy difícil, ¿no es verdad? Entonces, hay que identificar qué tipo de actores están de mi parte o de mi lado versus actores que deberían estar al lado mío para poder llevar adelante el enfoque de género.
Por otro lado, vean ustedes en pantalla el enfoque de género en la definición de objetivos. Por ejemplo, ¿la formulación de objetivos es clara respecto a la transversalización del enfoque de género? ¿Sí o no? ¿Existe algún objetivo específico de género que tiene el gobierno municipal? ¿Sí o no? Entonces, son elementos que ustedes van a ir encontrando que les va a ayudar a identificar si realmente hay el compromiso del gobierno municipal, de la gobernación o del Estado, de la instancia nacional, que nos ayude a internalizar el proceso de género. Otras preguntas, por ejemplo, preguntas de verificación. Ustedes tienen ahí en sus cartillas si los resultados se plantean desagregados, de manera general, si los resultados derivan, son coherentes, realistas en función del análisis de género, respecto al enfoque de género y la definición de la estrategia, por ejemplo, en la elaboración de proyectos, si existe alguna estrategia de acción afirmativa para las mujeres, si existen estrategias de sensibilización y participación de los hombres, etcétera. Entonces, vean ustedes que son varias áreas en las cuales se debe tomar en cuenta si el gobierno municipal o la instancia gubernamental está tomando este enfoque. Yo creo que deberíamos, tanto varones o hombres como mujeres, hacer una lectura de estas líneas que las tenemos en las cartillas para ver si realmente estamos internalizados o no en la transversalización del enfoque de género en lo que son los presupuestos. El ciclo de vida del proyecto y sus etapas con enfoque de género. Preinversión. Corresponde a todos los estudios que se realizan antes de tomar la decisión de canalizar recursos hacia un objetivo particular. Esta fase incluye los procesos de identificación, selección, formulación y evaluación. Identificación. Se fundamenta en la explicación de los aspectos principales del problema o necesidad y el planteamiento de las posibles alternativas de solución. Selección. El proceso de selección de los proyectos se relaciona con la elección de alternativas que permitan cerrar brechas sociales, económicas de género, étnico, culturales, etc. Formulación. Permite identificar los problemas y clarificar los objetivos del proyecto, así como analizar en detalle las partes que lo componen. Para transversalizar el enfoque de género en la formulación del proyecto, es necesario tomar en cuenta la visibilización del mismo en 1. Definición de objetivos, resultados, estrategias, indicadores, medios de verificación y supuestos. 2. Análisis de capacidades y sostenibilidad del proyecto desde el enfoque de género. Inversión o ejecución o implementación. Es una etapa de movilización de recursos humanos, financieros y físicos, con el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior del objetivo social de la institución. Se trata de un proceso de transformación que utiliza diversos insumos para entregar un bien o servicio final para atender las necesidades de desarrollo de una región, municipio, etc. Operación. Corresponde a una actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un bien o la prestación de un servicio. Es la etapa en la cual se cumple el objetivo social del proyecto. En las etapas de ejecución y operación se desarrolla el ciclo básico de la acción administrativa, vale decir, planeación, operación, seguimiento y control. Evaluación. Análisis de los resultados que permiten retroalimentar lo programado con lo ejecutado. Se trata de incorporar criterios conducentes y calificar el fracaso o éxito del proyecto en términos de eficiencia y eficacia. Muy bien, para concluir, estimados compañeros y compañeras, en este módulo de género y gestión pública se ha pretendido fortalecer, reforzar en algunos casos y en otros casos dar a conocer todo lo que, por ejemplo, eran los derechos de las mujeres, la ciudadanía, todo lo que está estipulado en la normativa tanto nacional como internacional. Se ha visto cómo ha ido evolucionando estas inquietudes por parte de las mujeres en pro de salir en adelante desde el punto de vista de cerrar las brechas,
hemos hablado bastante de lo que es el Estado patriarcal, la subordinación femenina, los problemas que tienen las mujeres en el momento de llevar adelante la vida pública, por ejemplo, en temas de discriminación, cómo el hombre, desde sus diferentes ópticas, pretende o ha pretendido dominar, si quieren, al sexo femenino. Se ha pretendido identificar que se debería trabajar de forma conjunta, tanto hombres y mujeres, para poder cerrar las brechas. Se ha pretendido dar un contexto en lo que es la ciudadanía en Bolivia, cómo surge esta problemática de lo que es el género en la gestión pública, básicamente. Se ha visto las masculinidades, lo que es la masculinidad, lo que es el empoderamiento de la mujer, lo que debería ser el trabajo conjunto entre ambas, entre ambos géneros. Respecto a lo que es género y desarrollo, se ha visto lo que es el cómo incide la mujer en el proceso de desarrollo de nuestro país. Hemos visto básicamente la estructura del Estado, cómo está conformado, qué condiciones son mínimas y necesarias para poder llevar adelante una buena, limpia y eficiente gestión pública. Se ha pretendido identificar también todos estos procesos de planificación, tanto desde el nivel nacional, departamental o local, cómo incide el género para poder llevar adelante los procesos de desarrollo en beneficio, evidentemente, de las mujeres. Se ha pretendido mostrar muy rápidamente la transversalización del enfoque de género en los proyectos, qué elementos se deben tomar en cuenta, qué procesos son necesarios, qué hay que deconstruir frente a este machismo que está hoy en día muy fuertemente posicionado en nuestra sociedad, cómo culturalmente nosotros somos o percibimos a la mujer como elemento o como un pedazo del desarrollo, siendo que muchas de las mujeres son mejor o igual que muchos de los hombres en lo que es gestión pública. En el tema de presupuesto se ha pretendido mostrar cuánto incide el presupuesto en relación al género versus el presupuesto en infraestructura, en desarrollo, que no estaba contemplado elementos de género. Y respecto al marco normativo, la comparación y la evolución básicamente de cómo estos elementos han ido llevándose adelante, la participación social en Bolivia, cómo incide el control social y cómo debería fortalecerse esto en lo que es los derechos de las mujeres, cerrar estas brechas, ver las leyes, por ejemplo, que están a favor de las mujeres, que nos van a ayudar a llevar adelante una sociedad mejor. Creo que con estos elementos hemos pretendido muy rápidamente fortalecer el conocimiento, fortalecer las ideas que deberíamos tener nosotros como bolivianos y bolivianas en llevar adelante estos procesos de gestión. Por parte mía y por parte de mis compañeras, agradecerles por la atención que nos han prestado. Para cualquier duda, ustedes tienen, ya saben, en la cartilla la información más detallada en la cual pueden seguir el curso de esta iniciativa de la Escuela de Gestión Pública del Estado Plurinacional. Muchas gracias. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.